Hola, ¿qué tal? Para comenzar con el video, recordaremos el concepto de sucesión o secuencia numérica, que se define como es un conjunto de números que cumple con un orden determinado. Muy bien, veamos un ejemplo. Tenemos el número 20, el número 17, el número 14, el número 11 y el número 8 respectivamente. A esta lista de elementos se les denomina sucesión o secuencia. También podemos observar que a partir del número 20, restándole 3, se obtuvo el número 17. A partir del número 17, restándole 3, se obtuvo el número 14. A partir del número 14, restándole 3, se obtuvo el número 11. Y a partir del número 11, restándole 3, se obtuvo el número 8. Luego, a este valor menos 3, se le denomina patrón. Y en este caso, se utilizó la operación de resta o sustracción. A continuación, realizaremos algunos ejemplos. Completa las siguientes sucesiones numéricas. Literal A. Tenemos una sucesión donde el patrón de resta es el número 2 y comienza la secuencia con el número 24. Luego, restamos 24 menos 2 y obtenemos el número 22. Restamos 22 menos 2 y obtenemos el número 20. Restamos 20 menos 2 y obtenemos el número 18. Y restamos 18 menos 2 y obtenemos el número 16. Y esta sería la sucesión. Muy bien. Literal B. Tenemos la sucesión conformada por los números 30, 25, 20, 15 y 10 respectivamente. Y debemos encontrar el patrón que se utilizó para esta sucesión. Ahora bien, esta actividad consiste en encontrar un número que restado a 30, que es el primer valor de la sucesión, obtengamos como resultado 25. Y ese número es el 5. Luego, un número que restado a 25 obtengamos como resultado 20, es el número 5. Un número que restado a 20 obtengamos como resultado 15, es el número 5. Y un número que restado a 15 obtengamos como resultado 10, es el número 5. Por lo tanto, el patrón de la sucesión es el número menos 5. Muy bien. Espero que hayas comprendido el tema. Bueno, y hasta aquí nuestro video sobre sucesiones o secuencias numéricas basadas en patrones de restas como parte del curso de sucesiones. Espero que el video te haya ayudado. Si te gustó el video, te invito a que le des un like, a que te suscribas si no lo has hecho aún, y actives las notificaciones para que puedas ver los nuevos temas que estrenaremos. Que nos dejes tus comentarios, que lo compartas con tus amigos y que nos sigas en nuestras redes sociales. Hasta el próximo video.